vamos a añadir en una olla un buen chorrito de aceite de oliva. Y vamos a incorporar los contramuslos de pollo ya limpitos, sin la piel. Yo le he quitado la piel porque no me gusta, si no pues se la puede dejar. Con cuidadito. Mientras se sella, vamos a salpimentarlo. Poquito de sal y un poquito de pimienta. Y una vez sellado, apartamos. En el mismo aceite que hemos sellado los contramuslos, vamos a añadir la verdura. Pimiento verde, pimiento rojo, cebolla y ajito. Bastante de verdura. A mí me gusta cuando pocha todo esto, y le añadimos y pochamos. Bueno, pochamos, más bien sofreímos. Lo dejaremos unos 5 minutos a fuego medio alto. Una vez que han pasado unos 6 minutillos a fuego medio fuerte, le vamos a añadir tomate triturado. Tomate natural triturado, ¿vale? Y también 2-3 hojitas de laurel. Y de nuevo, esperamos un poquillo. Una vez que el tomate ha reducido un poco, añadimos un chorrito de vino blanco. Ahí, no mucho tampoco. Y de nuevo, esperamos a que reduzca. Esto ya de por sí huele bastante bien. Y una vez que ha reducido todo un poco, añadimos el contramuslo de pollo, el lomo. Y añadimos un poco de caldo de carne. Ahora dejaremos a fuego medio aproximadamente unos 30 minutos para que termine de hacerse y reduzca un poquito más el caldo. Después de 30 minutos en la vitro a fuego medio, ya tenemos nuestro guiso de pollo con verdura. Un plato muy rico, con mucho sabor, color, y el pollo está bastante jugoso y se desmenuza solo de lo bien hecho que está. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, nos vemos en la siguiente receta.